Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 4x4 Deportivo Todoterreno. Bueno, se habrán dado cuenta que estoy absolutamente sola. Hannah Greenfield, yo ya no tengo más nada para decirte. Ya te dije que te extraño, cuando volvés, cuando dejás de trabajar y aflojás un poquito y volvés acá a la pantalla de Somos La Plata. Bueno, ya ahora, a partir de esto, entiendo, porque pasé por tu experiencia cuando escuchaba que te quejabas todo el tiempo de que te habíamos dejado sola. Así que bueno, te mando un beso enorme, espero que vuelvas pronto. Lucas Peri también me ha dejado sola. Así que bueno, acá estamos, poniéndole pecho, gracias por gracias por elegirnos una vez más. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy yendo a Salud y Movimiento. Vamos a brindarles más información acerca de esta actividad divina, que es el Pilates. En esta oportunidad estuvimos hablando con una de sus dueñas, Marcela, que le hizo una entrevista a Leandro Román. ¿Sí? Ellos les van a estar contando mucho mejor que yo acerca de esta actividad que es el Pilates. Voy hacia atrás, subo, extiendo y me quedo. Dos más, subo y exhalo. Tómense el tiempo para descansar. Uno más, subo, exhalo, me quedo. Y al teaser, extiendo los brazos, junto las piernas y una bajadita base escapular. Mentirosa si quieren, pero subo mucho. Y mentirosa la bajadita y subo, exhalo. Si se me van las piernas, las separo, muy bien se va. Y si se me juntan, aprieto los talones. Dos más. Bien. Uno más. Me estiro, apoyo las manos en los círculos con piernas juntas de cadera. A un lado, chiquito. Y al otro. Y... Buenas tardes, estamos acá con Leandro Román, uno de los alumnos del curso que damos con aval académico solo para profesionales de la salud. En este caso es un profe reconocido de la ciudad, así que estamos muy conformes de presentar nuestro curso, nuestra formación, y queríamos un poquito que él nos cuente por qué elige formarse en Pilates. Bueno, buenas tardes, yo tengo un gimnasio en la ciudad de La Plata y hace ya varios años que tengo Pilates, pero la vorágine y un montón de cosas que no me permitían prestarle demasiada atención. Si bien conocía el programa, los beneficios, este año me quise hacer el tiempo de aprender muchísimo más. Sé que en este lugar, producto de que son dos profesoras de educación física y amantes del programa, que me parece que es uno de los puntos que más destaco, el amor que le ponen a la actividad, quise formarme y empezar a aprender de a poco todo lo que tiene el programa para dar. Perfecto. Bueno, Leandro es el director técnico de Ironman, así que estamos muy orgullosas de que él se forme acá con nosotras. Y contanos, Román, si pudiste, Leandro, perdón, contanos si pudiste transferir un poco de lo aprendido de Pilates a otras áreas de la actividad física, a otras gimnasias y a otras disciplinas. Sí, sí, fundamentalmente lo que hice fue aplicarlo a todo, porque lo que hace el Pilates es que vos tomes conciencia de todo lo que tiene que ver con la técnica de ejecución de cualquier movimiento. Entonces, bueno, eso nos permite a nosotros aplicarlo a desde sentado arriba de una bici a subiendo y bajando un step, tomar conciencia del rol importante que tiene la respiración, el control de la espalda, bueno, y todo lo que tiene que ver con el Pilates. Y encima me encontré con un lugar en el cual, dedicándose exclusivamente a esto, lo hacen muchísimo más apasionante. Así que empecé como para saber de qué se trata y quiero seguir para terminar de conocerlo en serio. Bueno, gracias. La idea es que se promueva Pilates, un Pilates bien dado por profesionales. Nuestros cursos son avalados por el Departamento de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata y hacemos eso, tratamos de darle prestigio a la profesión formando solo estudiantes avanzados o profesionales como el señor aquí presente. Eso, más. Al mismo lado. Mismo lado y dos al otro, perfecto. Dos al otro, relajen los hombros en la bajadita, en lo posible, ajusten el abdomen, en lo posible. Último, inhalo y exhalando atrás. Y bajo lento, lento, piernas largas, pies paralelos, nada de chuequito, apoyo los pies, aflojo.